Hola amigos medievales, bienvenidos un día más, soy Yuyu y estamos aquí un día más con Manor Lords. Tenemos otras series pendientes, pero vamos a darle a esta serie en difícil. Ya sabéis que, bueno, me lo voy a poner un poquito en pausa. Quiero correr mucho porque nos queda muy poquito tiempo para que recibamos una visita desde el parte de los bandidos. Y es que nos queda apenas 90 días para recibir esa visita. Y yo estaba por aquí intentando crear la casa del Manor, la casa del señorial, para empezar a cobrar algo de impuestos y tener esto más o menos preparado para cuando vengan. Por lo menos tener a alguien contra, o sea, tener a alguien con lo que luchar contra esa, bueno, ese ataque que se nos prepara. Para ello necesitamos dinero en las arcas y actualmente no tenemos un puñetero, hablando mal, un puñeterísimo duro. Hay otra manera que podríamos conseguirlo también un poquito más rápido, sería subir las casas a nivel segunda, a nivel 2. Para ello hay que cumplir los requisitos y por eso me falta por lo menos más material en los mercados, que todo esto se está poniendo un poco apretadete de, bueno, en ese sentido, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver y podemos... Aquí le he puesto zanahorias, luego lo cambiaremos. De momento se ha visto otro campamento de bandidos. La cosa se está poniendo cada vez más difícil, pero eso sí, os dejo por aquí una etiqueta para que veáis el primer capítulo. Y si queréis también hay una serie en el otro modo. Ahora mismo estamos en modo difícil y en supervivencia extrema la cosa se ha puesto muy complicada. Nos van a estar dando hasta en el carnet de identidad, nos van a dar, vaya. Ya lo tengo asumido. Hay varios... Hay campamento bandido ya prácticamente en cada ciudad que no tiene control nuestro. Y lo que no hay manera ahora mismo es de acabar con ellos. No tengo soldados, no tengo armas, no tenemos nada. En modo difícil no nos da un simple arma para empezar. Por lo tanto, hay que fabricarlo todo. O bien, empezar a comerciarlo. Es por ello que, por lo menos, para tener un mini ejército, por si la cosa se complica, voy a ver si puedo importar algún arma. Para ello voy a necesitar dinero, cosa que no tengo. Y vamos a tener que importar, aunque sea arcos o no sé, o que sea un arma a dos manos, arma de mano, perdón, alabarda, cualquier objeto que nos haga defendernos, ¿vale? La lanza, yo creo que la alabarda sería bueno porque el alabardero solo requiere de alabarda, si no me equivoco, ¿vale? Ropa de alabardero solo requeriría alabardas, 10 personas y alabardas, ¿vale? Por lo menos 10 alabarderos. A ver si pudiéramos algo, hacer algo con ellos. Actualmente ya os digo, la cosa está muy apretada, muy apretada. Vamos a intentar también traer más señoritas, más señoríos aquí, más ciudadanos a vivir. Pero eso será cuando ya tengamos la zona del Manor. Ahora mismo solo tenemos un constructor. Tendría que venir más gente para fabricar y construir. Y tendríamos que comprar mercenarios. Porque mirad, en 60 días, o sea, 2 mesecitos, esto se nos va a la mierda, ¿vale? Hablando malamente, esto se nos va a ir al garete. Lo bueno, espero que empiecen a entrar vallas y demás. La gente esté contenta, la podamos subir a level 2 y a lo mejor podemos hacer algunos arcos. Y tener ahí un poco entre el alabardero y arco. Porque claro, si nos matan gente, menos gente para trabajar. Lo que hace falta es que terminen la casa señorial ya, por favor. Y hace falta meterle mucha caña a eso. Y es posible. ¡Ey! Una familia nueva, genial. Eso me va a venir ahora mismo que te crujo. De lujo. Lujo que te crujo porque voy a poner a alguien aquí a comerciar a ver si sacamos algo de dinerillo. Pero claro, tampoco va a comerciar porque estábamos vendiendo tablones. Y no se están haciendo tablones. Por lo cual... ¿Para qué queremos ese tipo ahí si tablones no hay? Un tipo a hacer tablones. Este señorío ya lo podríamos subir de nivel en un momento dado. Quiero esto ya, por favor. Nos quedan 50 días. No me va a dar tiempo a cobrar un mes de sueldo. O sea, de impuestos. Y si no puedo cobrar un mes de impuestos, tenemos un problema. Y para colmo, los bandidos vienen robando cositas. ¡Qué bien! Menos tenemos una familia más, que eso nos va a mejorar bastante la situación, o por lo menos lo va a parecer, ¿vale? Vale, requisito oferta de combustible. Yo creo que había bastante leña, ¿no? Sí. Leñador está trabajando, que yo recuerde. Eso es. Eso va a haber por ahí, no hay problema. Por favor, velocidad con esto. Necesito prioridad en esto. ¿Qué está pasando? Me diga que no hay piedra. 3 de piedra. Y aquí no hay instalada piedra. Mierda, papi. ¿Qué van a traer? ¿Cómo lo van a terminar si no hay piedra, tío? No hay cantero. Sin piedra no me van a terminar eso. Esto se va a complicar mucho. Ya lo digo yo. Se va a complicar muchísimo. Lamentándolo mucho, esto se va a poner muy oscurete. Vale. Voy a ver si puedo comerciar alguna otra cosa que nosotros aquí dispongamos. y se pudiera conseguir dinero con ellos. Los huevos no puedo vender. Si vendo huevos la cosa se va a ir mal. Pero bueno, exportar a partir de 10, por ejemplo. De 8, venga, a ver si ganamos algo con esos huevos. No hay nada más que podamos vender. Leña, sí, leña fabricamos bastante. Estamos exportando, genial. A ver si vende algo porque la cosa está mala. Y no tengo constructores, pero bueno, hasta que no haya piedra no los necesito realmente. ¿Vale? Empiezan a venir esas familias. Esto empiezan a tener material. Y podemos hacer algo que la cosa está muy... porque muy apretadita. Demasiado, diría yo. Esto está más apretado en el culo. Apretadete con Dios en el culo. 8 de piedra. ¿Cuántos me faltan aquí? 9, 10, 11. Me falta... por favor. 9. 30 días que va. Hay que buscar otro sistema, gente. Y viene el invierno ya, ¿vale? En el invierno vamos a perder las vallas. Vamos a poner, vale, gallinas ahí. Se vende esa leña, ganamos dinero y podemos comprar aunque sea armas. Otra cosa ya no se me ocurre. Pero claro, para comprar armas necesito establecer el comercio de alabardas para poderlas traer. Yo tampoco. Vale, se está mudando otra familia, guay. Ya tenemos el constructor y tenemos una familia más para trabajar. No es el problema, 27 días y están esta gente aquí. Tengo soldados, tío. Por favor, ya. Vamos. Ya, necesito esto ya. La ruta de alabardas. Sí. Importar. Todo lo que se pueda, por favor. O menos 20. Yo sé que están caras, pero en cuanto haya dinero, importarla, ¿vale? Sé que lo que pasa es que, claro, ahora hay que vender leña y cosas que no tengo. Que tampoco tengo nada para vender. Podríamos poner a alguien ya, si está la piedra esta, podríamos poner a alguien ya a importar cositas. Yo creo que la piedra la tenemos, ¿no? Ya piedra hay, vamos a quitar este. Qué difícil se me está poniendo esto, chavales, ahora mismo. Madre mía. Un de ellos en el culo. Vamos, vamos. Esta pasta necesito empiecen a comprar la barda, por lo menos un alabardero, que salga un tío ahí y intente pegar, yo qué sé. Algo. Queda 11 días. Esto está muertísimo. Estamos más muertos que Carlacuca. Saca nombre. Saca un pueblo bastante bonito y bastante sentado. Y hasta lejillo también. Vale, 6 días. En una semana tenemos a esta gente aquí. O compramos la primera alabarda o nos podemos ir a tomar viento, ¿eh? Por lo menos que defienda uno mientras que vienen los demás. 5 días. Por favor, ¿podéis traer las piedras aquí? Aquí, por favor. Piedras, sí, porfi. Porfi. Vale, y mientras que se llega la piedra esa piedra llega. ¿Dónde está mi buey? ¿El establo? Vale, guay. No llega la piedra, no va a llegar ni una, a la verdad. 17, tío. Podría haber 18 en vez de 17. Me cago en tu muela. Vale, empezamos. Esta es la cosa mala, gente. Ahí vienen. Ahí vienen y vienen de cerca, ¿eh? No vienen ni de muy lejos. Estamos muertos. Estamos muertos. Por favor, terminar esto ya. Pasa. Ya. Nos lo van a quemar todo. Mercenario disponible, sí, pero no tengo dinero. Y vienen por ahí, por el bosque. Van a destrozar todo. Porfa, please, vender algo ahí. No sé, no tenemos trigo, no tenemos cebada, no hay nada. Y la cebada y el trigo que se recogió esta temporada, ¿qué pasó? Los imanes saqueadores, lo sé. Lo sé. Lo sé y lo temo. Pero es que no tengo nada. Que van a venir de ahí del norte, no lo voy a ver venir. Os van a atacar a lo mejor esto lo primero, ahora lo veremos. Los familiares. Todo el que venga bueno es, pero... la piedra me está tardando mucho en llegar, está allí en la quinta. Hay 31 de piedra allí, pero nadie me lo trae. Tienes de uno en uno, hay dos familias ahí... ando, pero... Venga, tío, y lo peor es que no han vendido ni una sola moneda más desde entonces para tener una alabarda. Un tipo ahí, por lo menos, pegando torta hasta que yo pueda ganar dinero. Algo que los entretenga, los distraiga. Algo por tu muela. ¿Cuánto valían los arcos? A lo mejor los arcos me hubieran salido mucho más baratos. Las alabardas valen a 18, los arcos a 15. No te creas, no están tan baratos. Es que, mirad, si estableces esto, los tratos de favores, todo te sale mucho más barato. Sale todo a 10 monedas menos. Ahora mismo no es el caso. Ahora mismo hay que ver por dónde viene ese ejército. Nos repliega y dónde está. Yo creo que vienen desde aquí arriba. Pero claro, estarán metidos en el bosque y no lo estamos viendo, tío. Y me tienen acojonado. ¿Verdad, Jack? Que sea lo que sea ya. Pero que no duela, ¿vale? Duela demasiado. Todavía cobro un poco de impuestos. No me va a dar tiempo. Cobro un poquito de impuestos desde la casa. Vale. Tenemos las políticas y tenemos los impuestos. Lo primero, impuestos, ya. Esto va a bajar mucho la aprobación, no me importa. Necesito ya impuestos, lo antes posible. El diezmo ahora mismo me da lo mismo, ¿vale? No me importa una mierda el diezmo de la iglesia todavía. Pero si quiero las políticas... de la casa. Vamos a producir menos cultivo, pero vamos a tener mucha más cacería de momento. Se duplica la producción de la cacería. Necesito que haya impuestos. Voy a ver cuánto me baja esto por el tema de los impuestos, pero la cuestión es que me entre en mi arca dinero para contratar una empresa, por lo menos, un mercenario. Y que lleguen pronto, eso es otra. Lleguen a tiempo. ¿Vale? Sería otra, que lleguen a tiempo. ¿Podemos comprar alguna alabarda ya? Yo creo que ni una, ¿no? ¡Ey! Tenemos los huestes, por lo menos. El tema de los huestes, a ver. Es que están medio desarmados. Bueno, por lo menos tengo los huestes. Algo es algo, ¿vale? Gente, los huestes son como la guardia real, por decirlo de alguna manera. Voy a sacar por aquí. Ya como la guardia real, ¿vale? No veo que vengan todavía por ahí. Y esos, aunque no tengan mucho, pero vienen con algo de armas, ¿vale? Vienen con algunas armas ya equipadas. Entonces, por lo menos con los huestes nos vamos a poder defender. Son una unidad bastante dura. Nos vamos a poder defender. Aparte, podríamos contratar más huestes, ¿vale? Ahora mismo solo podemos 5. Que están en batalla, pero podríamos haber tenido hasta 14. El problema es que, claro, armarse con... No tienen armas muy buenas, pero bueno. Ahora mismo podemos equiparle con armaduras y tal, pero claro, ahora mismo no es el momento. Tengo 2 familias libres otra vez. Esto empieza a mejorar. Cosas mejora. El campamento de casa va bien, pero el campamento de producción de hierbas no está haciendo nada en invierno. Vamos a meter a alguien a recoger piedra, que siempre viene bien. Puedes recoger piedra, puedes recoger también arcilla. Tampoco nos viene mal luego recoger la arcilla. Tenemos que hacer un foso de arcilla. Y la gente está un poco descontenta, pero es por los impuestos, ¿vale? Los impuestos y porque seguramente comida solo esté llegando un tipo de comida que no es gran cosa. Esto pueden poner cultivos, sí, pero aquí van a poner gallinas cuando haya dinero. Ahora mismo no va a haber mucho dinero, todo el dinero está invirtiéndose prácticamente. Ha construido la granja bovina, genial. El problema es que ahora mismo ovejas no tengo, así que eso lo tenemos ahí de adorno. Oye, ¿el ejército dónde está? El ejército... Los que venían a atacar, ¿dónde están? Ir con 5 por toda esa gente creo que es un poco loco, ¿eh? De momento voy a esperar. Voy a hacer una cosa, voy a recoger los huestes. Voy a recoger a ver si puedo crear alguno más y ya puedo atacar los campamentos. Ya cuando los desasináis ellos se van a hacer sus cosas, ¿vale? Y ya vuelven a recogerse y demás. Puedo contratar hombres a 50 monedas o reclutarlo desde nuestras ministeriales, ¿vale? Habría que ascender a los ciudadanos. Porque ahora mismo no puedo, ¿vale? Pero el hueste viene con lo mínimo, ¿vale? Espadas y tal, algo es algo. Lo puede, uso otra cosa. Esto lo vais a poder, si veis aquí, Los vais a poder personalizar, ¿vale? Si no os gusta, por ejemplo, yo que sé, el casco que lleva, se lo podéis cambiar. Ahora mismo no tenemos mucha variedad porque no tiene armaduras de placa, ¿vale? Podéis cambiar el arma. Y le podéis cambiar también el ropaje y los colores. La única pega que le he visto al tema de los colores es que no le puedo poner, por ejemplo, el negro, que no lo hay. Imagino para que se vea mejor. Eso personalizador uno por uno todos los personajes. Bueno, déjalos aquí. Voy a ir yo a atacar a algún poblado, ¿vale? El tema de la comida... ¿Qué pasa aquí? Pues tengo menos uno en huevo. Me ha bugueado el comestible. Algo pasa con los comestibles. Se ha bugueado o algo. Pronto habrá más animales, entiendo. O espero. A ver si van creciendo. Puesto que mínimo haya 6. Ahora mismo, como le hemos puesto que... Vaya, que los animales... Escasez de alimentos. No, no puede estar escasez de alimentos. Vale, Voy a aumentar los alimentos, Ahora mismo, claro, es que los alimentos que tenía era la valla y la carne, pero es que no hay carne. Lo que yo me pregunto, ¿dónde narices ha ido a parar? ¿Dónde narices fue a parar? Toda la que había ahí. Y te la arquería muy pronto y ya no está, ¿o qué? Comida, chicos. Va a ir todo el mundo, sin comida. Lo sepáis. Tiene que bajar los impuestos y todo. Va a pegar un bajón con los impuestos el próximo día, ya verás. Vale, ya tenemos 10 familias. Algo es algo. Están comprando... Esto no está comprando una mierda ahora mismo, ni vendiendo una mierda ahora mismo. Voy a comprar comida. Es lo más barato que se puede comprar, el huevo. No lo exportes, ¿vale? River Comercio. Que no me falten huevos. Hortaliza se compra 12. También. Es que se compra todo muy caro ahora mismo. 26 monedas. Podría intentar comprar algo, De comida. Voy a poner libre comercio. Y que haya 10. A ver si puedo comprar verdura. Y que haya por lo menos un poquito en verdura. Hortaliza. La carne empezará a subir, pero cuando haya animales. Actualmente he puesto la de esta, pero no funciona. Este invierno va a ser duro, pero duro de narices, tío. El invierno va a ser muy duro de narices. No tiene nada que comer la gente. No se va ninguna de los... Uno de los asentamientos se va, En difícil la gente no lo... Los soldados no se van, O sea, los ladrones no se van. A ver que ir a atacarlo en breve en cuanto podamos con unos huestes o algo. ¿Le hemos comprado algo? Ha entrado algo de huevo de comida. Parece que todavía no están muy infelices del todo. Habrá que poner luego familia a sembrar en cuanto llegue la primavera. Y si voy siempre un poquito acelerado el tiempo, el juego es para que en cada capítulo podamos ver lo máximo posible, gente. ¿Vale? Yo sé que esto os puede parecer que se va a hacer largo, pero tener en cuenta que estoy jugando en difícil. Lo mismo acaba mañana porque no la terminamos, ¿vale? Eso terminaría, tardaría si lo consiguieron. Bueno, ahora mismo los impuestos, lo único malo. Hemos conseguido una moneda. Mirad lo que ganamos de impuestos con un 10%. Ahora mismo los impuestos es una miseria. No sé si interesa ahora mismo tener impuestos. Vamos a dejarlo para que se nos vayan uniendo más. A ver, tal que aquí, tal que aquí. ¿Qué me falta? Troncos. Más producción de madera, ¿eh? Tenemos más producción de madera. Es que el campamento maderero está solo. No había nadie, no tenía nadie recolectando madera. ¿Qué narices? Nada. Se acabó el que está haciendo aserradero y nos vamos dos a recolectar troncos, ¿vale? Por cierto, de tema de troncos. Cada vez la arboleda está más lejos. Hace falta una cabaña de reforestación. Quita de reforestación. Entrar desde aquí. Vale, el sitio sería desde aquí, ¿no? Vale, por lo menos tenemos los huestes ya de defensa, ¿eh? Por lo menos tenemos eso. Hostia, ¿ya lo han construido? Vale, le vamos a poner esto. El área de trabajo se lo vamos a poner aquí, al lado de las... al lado de los madereros. Como por una persona, no habría trabajadores. Tenemos 14 viviendas y 11 familias. Pueden venir más. ¿Caché? Poner eso a sembrar árboles para que haya árboles para la próxima temporada. Ganadera. Será un almacén que tendremos que hacerlo crecer luego. Vale. Han ido las reservas a la mierda. Bueno. Espero que eso no pase mucho. Si no, nos vamos a ir nosotros a la mierda. Quiero hacer 4 viviendas, son 8 troncos. Vamos a esperar un poquito, son 6 lo que tenemos. Esperamos un poquito que esto vaya un poquito rápido. Y le metemos otros viviendas ahí, vale, eso. Alimento y combustible o combustible bajo, ¿no? Alimento tenemos un mes, no te preocupes porque eso, la carne. Breve esto va a mejorar, ¿ves? Ya está subiendo la carne que hay. ¡Oye! Tenemos el primer alabardero. Ya era hora. A ver, para subir ahora a pueblo mediano necesitamos 2 señorías level 2. Para eso hace falta dinero. Así que no compro ahora mismo armas. Voy a quitar el comercio de armas, ¿vale? Dejaré el de comida mientras que la cosa está mal. Ahora esta gente va a empezar a hacer también algo de... Esta gente van a hacer algo también de hortalizas, que eso nos va a venir bien. Y necesitaríamos ahora la venta de ganado. Bueno, la compraventa de ganado. Las vamos a ir dejando puesta también. Factoría de ganado. No hay material suficiente porque son 2 nada más, ¿no? Vale. Los bandidos que andaban por la zona me han tocado las narices. Vale. El campamento bandido más cercano que tenemos. A ver, son... ¿Cuántos bandidos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Son muchos, tío. Es que digo, anda, voy con los huestes, pero todavía no puedo ir. Necesito un... Sería bien tener un ejército de mercenarios. Sería bien un ejército de mercenarios. Porque no está haciendo fácil. De tus ciudadanos para que formen parte de la hueste. Bloqueado durante el acceso anticipado. Qué putada. Solo se puede con dinero. Es que no puedo cobrar impuestos. Es que no tengo impuestos, tío. Hasta que la cosa de comida no vaya bien, no quiero meter mucho más impuestos. Meter el ganadero. Ahí estamos en febrero. En marzo ya empiezan los terrenos. Así que habrá que cultivarlos. Tenemos otra vivienda más. Tenemos 15 casas para 13 familias. Tenemos 2 viviendas libres. Más 3 que se están construyendo, ¿vale? Así que la cosa va mejorando por momentos. Y esto lo vamos a tener que hacer crecer en cuanto a murallas y demás. Pero eso poquito a poco. Lógicamente ahora con el dinero que tenemos no podemos hacer prácticamente nada. Vamos mercenarios, ya, si yo quisiera contratarlo. Otra familia más, genial. Vamos a meterla ahora mismo toda la arquería. Claro, es que aquí te lo va a hacer, te lo va a poner muy difícil, porque si yo ahora quiero tirar aquí... Mirad, en desarrollo yo tendría que tirar por el tema de la agricultura, conseguir arado, bueyes, fertilización y si acaso la cría de ovejas estaría genial, ¿vale? Pero claro, esto me va a hacer un trato favorable, quiere decir que yo voy a comprar prácticamente al mismo precio que vendo. O sea, yo vendo a lo mejor a 2 y ahora mismo compro a 12, pero aquí venderíamos a 2 y compraríamos a 3. Eso nos vendría de lujo para en ese sentido, ¿vale? En este momento. Como aquí ya esto ahora mismo está bien, vamos a meter a este a sacar vallas, que en este momento hay para sacar vallas. Vale. Y si hacemos algo de dinero vamos a ir cultivando aquí. Aquí vamos a poner cultivo de más hortalizas. Y sobre todo huevos también, que la verdad es que produce bastante y nos viene muy bien, ¿vale? Y los señoríos que vamos a subir al level 2 van a hacer los que están en las esquinas, ¿de acuerdo? Estos que están aquí por la... Bueno, los que no tienen vivienda, los que no tienen aumento de producción, tienen extra. Están empezando a llegar algunas vallas, carne y poca, pero llegará, espero. La felicidad está bastante alta. Podríamos meterle... Que haya poca comida. Podríamos ir empezando a meterle impuestos. Voy a completar la factoría de comercio ganadero. Vale, compraremos cuando haya algo más de dinero. Ahora mismo no hay. No se puede trabajar el ganado, que va muy bien. Vale, los campos lo están trabajando. Una compañía de mercenarios. No tengo dinero para ello. Otra familia nueva. Genial. Familia nueva, genial. De momento esa familia va a trabajar o bien en los almacenes o bien en el granero, que estaría genial, ¿vale? Pero lo podríamos ampliar ya, ¿eh? Sí, de hecho le vamos a meter ya caña al ampliado del granero. ¿Por qué? Porque esta se va a encargar de recoger la comida que este año no lo ha estado recogiendo. Esta temporada no se ha estado recogiendo. Aquí toca el barbecho. Es que yo creo que no nos va a dar nada de ventaja. Daremos aquí un descanso, ¿vale? Los bandidos nos han robado, tío. Es que necesito... No creo yo que un ejército de 6 personas pueda hacer yo nada. Luego empezaremos a hacer ya nuestros arcos. Vamos a hacer un ejército de arco con nuestra propia gente. Para ello tenemos que mínimo subir a señorío level 2 y el señorío level 2 ya puede fabricar arcos, ¿vale? Vamos a poner una fábrica de arcos, el arco solo necesita tablero y vamos a poder tener arcos. Una familia aquí, ¿vale? Vamos a dejar ahí solo una familia. Vamos a poner a cerrar leños. Mirad cómo crecen ya los árboles aquí gracias a la cabaña de reforestación. Qué bonito en primavera el juego, tío. Mirad qué verdecito, qué bonito todo. Se va viendo. La compañía de mercenarios disponible. Ya, pero si es que no hay pasta. Bueno, estoy recaudando algo de impuestos, muy poco a poco. Y eso me está costando mucha moral, pero... Ya están viniendo las nuevas familias. Cosa que se agradece. Y también haría falta más producción de todo. Para tener. Tengo 20 de madera, 69 de piedra. Vale, la piedra está más viniendo a porrillo. Este almacén pronto se nos va a quedar pequeño. Vamos a hacer crecer. Y lo que vamos a intentar pronto es comprar algún nuevo buey, tío. Animales para que esto trabaje. Poner una familia aquí que siempre esté trabajando al buey. El buey siempre tenga alguien que lo trabaje. Esté dando bandazos para un lado y para otro. Mientras que esto vaya bien, todos vamos bien. Falta más comida, más comida, más comida. O hay mucho animal. Espérate. Mucho animal, vente para acá. Quito los cazadores. No me vaya a perdonar, pero de vez en cuando me gusta deleitarme un poquito viendo el juego, tío, porque la verdad es que es muy bonito. Me encanta el mercadito. Mirad la comida que hay en el mercado. Apenas hay una hortaliza, ¿sabes? Está bastante vacío. Están esta gente curtiendo pieles. Oye, la curtiduría nunca me había llegado, ¿eh? Prácticamente. Me gusta cómo cultiva pieles el personal aquí. Ahí está creciendo el lino, creo que es. No, la cebada. Reta de un lado para otro. Y comida escasa. Está sin dinero porque se está comprando hortalizas, ¿vale? Se están comprando hortalizas. Pronto esto dará un poquito de hortalizas. No mucho, pero un poquito de hortalizas darán, ¿vale? Ten en cuenta que la tiene que cultivar. Tarda un poquito en crecer. Es normal que no tengamos ahora mismo. Está un poco desaprobada porque no tienen apenas alimento. Tengo que mejorar el tema alimento. Tengo gente recogiendo vallas, tengo gente recogiendo todo. Las vallas sí es verdad que están un poquito lejos para traerlo al... a despensa, pero bueno, parece que ya algo se trabaja. En el granero hay un tipo trayendo y llevando. Carreta, necesitamos a alguien que también trabaje desde el almacén, ¿vale? Y hay algunas que otras viviendas más, pero así todavía está un poquito básico todo. Esta vez la casa del Manor va a estar aquí pegada a las casas normales, ¿vale? A las viviendas. Lo van a ver cuando pongan para mejorar la casa del Manor y demás. La piedra no la voy a vender porque la piedra tenemos, digamos, una cantidad máxima, ¿vale? A partir de ahí ya no se va a poder poner más. A ver cuánto le cogemos de cebada esta temporada aquí. Cebada de momento la utilizaremos, no sé, para venderla. Todavía no tenemos para cervezas ni nada. Empieza a entrar algo de carne. Hay poco huevo, pero hay algo. Los impuestos son muy escasos. Todavía para contratar una compañía de mercenarios que vale 30 mínimo. Bueno, mira, hay unos mercenarios de 15. Unos cuantos bandoleros. Con ellos podíamos atacar a los bandoleros con esto y los huestes podíamos robar algo de dinero. Y conseguimos 15, pero claro, tengo 3. Buah, pero tengo que bajar los impuestos ya. Lo tengo a 49, gente. El impuesto es que con pocas viviendas poco pagan. Entonces, si hay poca vivienda no puede pagar mucho. Tenemos todavía 3 viviendas libres. De venir gente, pero claro, si no tenemos moral, va a venir familias. Bueno, interesa que venga muchas familias hasta que nos establezcamos un poquito de el alimento un poquito más vivo, ¿vale? Hay poco alimento. No quiero esa parte amarilla. Que siembra trigo. Once de pieles se han llevado los desgraciados, los bandidos, tío. Acaban de destrozar en materiales. Bueno, mientras no se lleven la comida, es que tengo que quitarme a los bandidos en medio. Oye, al final no recibí el ataque, ¿eh? No sé si es que se establecieron en un campamento, pero no recibí el ataque, ¿eh? La verdad. No me la voy a jugar a perder a mis huestes. Todavía. Pero si hubiera algún campamento abandonado, me harían un rey. No abandonan los campamentos. Definitivamente no abandonan los campamentos en modo difícil. Modo fácil, le abandonaba los campamentos y podías conseguir dinero. O eso, o los mataba. O los mataba el otro... el otro rey. Una de dos. Pronto vendrán familias nuevas. El problema es la comida, tío. Hicimos muy mal de comida. Y eso que estamos comprando algo de... de hortaliza. Intentar ahorrar algo de dinero. A ver si puedo ganar algo de pasta. Podemos ganar algo de pasta a lo mejor. Vender a dos es una miseria, ¿verdad? Llega 10 cebada y voy a intentar vender el resto de la cebada. A ver si gano algo con ella, que pronto va a salir de aquí. Yo la cebada creo que no la voy a utilizar, ¿vale? La comida siempre va justito y eso hace que la gente no esté muy contenta. Pero bueno, pronto espero que eso cambie. Es que comen mucha carne, claro. No tienen nada más que carne, comen mucha carne. Voy a producir más huevos, pero para más huevos necesito más dinero para poner más gallineros. Los gallineros sitios pequeños, este sitio grande le vamos a poner cultivo. Vale, tiene más terreno, este tiene poco terreno. Aquí pondremos gallinas. Y una vez que tengamos el alimento podemos subir ya, poner un pueblo más grande. Y eso hará que paguen un poco más de impuestos, ¿vale? Bien, creo que puedo poner un cultivo ya de zanahorias. Estamos en temporada y lo pueden sembrar. Ese cultivo es más grandecito. La cebada pronto llega, en 41 días, menos de un mes. Tenemos también el trigo pronto. El trigo tendríamos que empezar a hacer ya el molino. Para que trabajara el trigo. Estaba en ese huequito, ¿no? En este huequito hubiera estado bien. Como tengo aquí el de este. Parece mala idea por acá. Y la panadería. Tal que aquí. Al lado del taller de textiles. Que por cierto no hay nadie trabajando en el taller de textiles. Vamos a meter a alguien al taller de textiles. Ahora así empezaremos a tener tejido. La gente va a estar más contenta porque ya el lino se va a ir haciendo tejido. Podemos vender el tejido a unas malas. Bien. Deberíamos poner algún corral de cabra. Que nos da pieles, pero bueno, ahora mismo con los cazadores nos dan pieles. Las cabras deberían dar pieles y un poquito de carne, la verdad. Esos bandidos me están tocando las narices. Prometo. Vale, creo que tengo para poner un gallinero. No son 25, ¿no? Vale. O 20 de monedas. 25 podremos poner gallinero. Y ponemos un gallinero más, que estaría genial. No hay nadie en el almacén. Vamos a poner a alguien a gestionar el almacén. Y no sé si primero invertir en un... pensando. Invertir a lo mejor antes en una... un buey. ¿Vale? No lo veo mala idea. Tenemos el molino. De momento no necesito trabajador ahí. Tendríamos que comprar algunas ovejas pronto también. Pero claro, todo esto se va amontonando de trabajo. Nos vamos amontonando trabajo y hay mucha tarea por hacer. Vamos a ir amontonando trabajo y vamos a tener muchas cosas por hacer. Así que vamos a ver qué podemos hacer con todo esto. Y luego empezaremos a amurallar también, si podemos, la ciudad. Bien, ya tenemos 42. Vamos a poner aquí un gallinero, que las gallinas dan comida desde el principio. Esto no podían tener animales, sí. Aquí, esto va a ir gallinero también, que tiene un poco sitio. Cuanto haya más moneditas, eso es. Otro gallinero, que por lo menos haya huevos. Y luego ya veremos lo demás, pero por lo menos que huevos haya, ¿vale? No nos falte huevo. Bueno, huevos hay a echarle, pero otra cosa es... tengamos nosotros. Uy, espérate. Hablando de eso. La gente en estas casas no tiene ni caminos, tío. Si queda más bonito así o me hace cosas ahí muy raras. Mejor lo voy a poner aquí. Queda un poco recto, pero lo voy a poner ahí mejor. Como hay materiales de construcción, vamos a construir vivienda. Vamos a dejar puesto para que se construyan vivienda. Solo dos de ellos producen, los demás para impuestos. Vale. Aquí cerca de la casa de esta. Mejor que sea para impuestos. Que son bonitos. El juego es muy bonito, tío. Muy, muy bonito. Me cago en 10. Este es puto precioso, tío. Vale, creo que empezamos a tener algo de cebada. Trigo hay algo. Ya habría que empezar a tener a alguien en el molino que lo fuera trabajando. Ese trigo. Me falta gente, lo sé, para trabajarlo, pero bueno, espero que pronto tengamos o bien otra familia o bien manera de darle. Creo que piedra tengo un montón. Vamos a parar el trabajador de la piedra, así lo puedo tener para la construcción. Pronto a lo mejor trabajamos la arcilla. Mira, los cultivos se están dañando por la lluvia, pero claro, no, porque no Zaro ha cogido la comida. Mira, estoy perdiendo. Está perdiendo la cosecha. En vez de recoger, perdiéndose. El trigo se ha perdido todo, tío. Prácticamente todo el trigo se ha perdido. Vaya guasa. Vaya guasa, se ha perdido prácticamente todo el trigo de la cosecha por la lluvia, tío. Y nadie lo ha recogido. Oh, oh. Que vienen. Ahora sí vienen. Vienen desde aquí. Vienen desde aquí. Unidad de bandidos bastante curiosa, ¿eh? Yo sin dinero. Todavía. ¿Podemos defender eso con los huestes nada más? Habrá que verlo. Siembra cebada. Siembra trigo. Déjate de barbecho. Necesito comida. Octubre, noviembre, diciembre. No, no da tiempo. Deja el barbecho y deja el barbecho. Badalino. No está en barbecho. Lo próximo va a ser cebada. Después trigo. Después pondremos lino. Esto trigo primero, cebada no, lino después. Esto está en trigo y si rotamos después podíamos ponerle cebada 48. Vamos a dejarle un barbecho y después cebada. A ver qué conseguimos. Si conseguimos producción. Necesito pasta, ¿vale? Necesito mucha pasta. Necesitaría mucha pasta yo. El tema de piel es como vamos. 28. Si le pongo que se venda un poco de cuero, puedo sacar algo más de dinero también. Pieles no, cuero. ¿Dónde está? Vale, viene el ejército, ten cuidado. Vale, el cuero necesita una ruta. ¿Dónde viene ese ejército? ¿Sigue por ahí? Ah, no se ve. O sea, como sea, vamos a sacar al nuestro. Que lo tengo aquí. ¿Cómo han llegado ya aquí? ¿Están los pillos ya aquí, tío, tan pronto? Joder, vaya cagada. Yo creía que no iban a tardar, que iban a tardar un poquito más. Un ejército de menos de 5 no puedo. Es que están aquí ya quemando casas, tío. Han llegado ya los desgraciados estos. Vamos, mis huestes. Estos bandidos asquerosos, hombre. Son 5 contra 300, pero bueno. ¿Has visto películas más o menos parecidas? La gente se está escondiendo. Prepara la batalla, gente. No tengo ejército, así que espero que esos huestes sean fuertes. Por todos, amigos, ¿eh? Aquí hay que atacar menos, pero defender más, ¿vale? No sé, estos huestes no lo tienen muy de las suyas, ¿eh? Estamos reculando, ¿eh? Cuidado. Son muchos, tío. Esta eficacia es muy mala, ¿eh? Bueno, de ellos acá hay uno. Venga, vamos. Y de los nuestros también, ¿no? No, todavía no. Nosotros somos 5 todavía. Vamos. Podéis. Están cayendo, venga. Vamos, valientes. De que somos menos. Los mejores que ellos. Vamos. Vosotros podéis. Que no tengo ejército, tío. Viviendas level 2. Las puedo conseguir aún. Un ejército. A ver, me quedan 3 huestes nada más, ¿vale? No sé cómo va su ejército, pero está reducido. Pero el nuestro me quedan solo 3. Venga, ayudar. Amigo, ayuda ahí. Sois 3 contra 10, pero mira todo lo que hay ahí de cuerpos. Por cierto, hablando de cuerpos, tenemos un problema, Houston. ¿Vale? Que no tenemos un cementerio. Bueno, la iglesia puede enterrar gente. Pongamos a un enterrador. Pero vaya, no quiero que esos desgraciados estén enterrados en nuestra misma ciudad. Así que ponme ahí cerca al río, ¿no? Que lo va a envenenar, hombre. Allí, cerca de las plantas. Veneno para los... abono para las plantas. Venga, esos 5 huestes pueden con 300, pero lo malo es que me voy a quedar sin ninguno. Ya que podéis, tú puedes con esos 3 y vosotros 2 con esos 3, lo tenéis hecho, venga. Otro menos, va. Con 3 contra, es que era imposible, 3 contra 1, tío. Venga, otro en el suelo, va, remátalo, eso es. Este es bueno, ¿eh? Se lleva 2 muertos ya. Es que estos tienen escudo, tío, lo de los escudos son más difíciles. Uy, 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 me lo tienen hecho, ¿eh? Ah, me atacan, me pillaron. Ya no voy a poder con ellos. No puedo con ellos, me falta gente. ¿No puedo recuperar huestes? No, ¿no? No tengo nada que reclutar. Más ejército y que este no va a poder con 4 personas él solo, pero bueno. Han ganado los bandidos. Me van a robar o se van a ir porque hay poca gente. A lo mejor se rinden porque son pocos. Ellos han ganado esta guerra, pero por lo menos no he perdido nada, ¿eh? No he perdido gran cosa. El problema es que, sí, bueno, he perdido todo el ejército de huestes. Coño. El tema es que ahora, claro, no puedo conseguir huestes si no tengo más dinero. No sé si esa gente volverán a pillaje. Bueno. Volverán al pillaje o no. He detectado unidad enemiga. Sí, sí, se están yendo, por lo menos. A ver si el pueblo vuelve a trabajar. Vuelve a salir a las calles, que parece que ya vuelven, ¿no? Sí. Ya se sienten más seguros y vuelven a las calles. Vale, guay. A ver si terminamos de recoger el trigo. Vamos a hacer algo de líder. De harina. No hay. No sé qué está pasando con el trigo. Yo creo que el trigo se lo están comiendo como cereales, ¿eh? Es que no los veo. No veo trigo. No veo madera. No veo nada. No veo piedra. No veo nada, tú. O sea, no veo material de ningún tipo. ...14 cuerpos que enterrar, claro. A ver si los entierran. Ahí se los están llevando. Los cuerpos todavía no se ven llevártelos, ¿eh? ¿Se de combustible? Puede ser. 35 de leña. Leña, eso es mentira. No hay ninguna escasez de combustible. ¿Sí? ¿A dónde está llegando el trigo? Se puede saber. Quería saber de dónde me está llegando el trigo, que no lo veo. Ninguna parte. Vale, tengo ahora 4 alabarderos. Yo creo que ese ejército no va a volver, pero ahora tengo 4 alabarderos. Podría haber acabado con él. Ah, me han montado un campamento bandido aquí, ¿no? ¡Ey! Son 4. Pilla por ello, ¿eh? El campamento bandido me lo voy a quitar de en medio. Ese es el que me ha atacado. Lo tengo que eliminar. En cuanto tenga otra alabarda me lo llevo por delante, te lo prometo. La comida empezará a mejorar pronto, porque vamos a tener huevos y vamos a tener más material. De estas frutillas y demás que vamos a sacar de aquí, hortalizas. Vale, vamos a montar las primeras casas level 2. Yo creo que deberían ser casas que las pueda convertir luego. Para empezar a hacer arcos, ¿vale? Para casa level 2, así subimos ya el nivel de Manconian. Vamos a poder trabajar mejor, ¿vale? Este trigo, ¿qué pasa con él? No se recoge. No han muerto soldados. A lo mejor falta la familia, falta gente. No sé por qué ese trigo está ahí vacío. O sea, ese trigo está sin recoger. Y nadie lo recoge. Estamos en noviembre, sé que en invierno ya, pero... Priorizar... A ver, avanzado. Priorizar la recogida. El grano. Ah, es que el trigo tiene que venir a la alquería y la alquería convertirlo en grano, entiendo, ¿no? Harina no ha salido ni uno. El enterrador. Que me quite los cuerpos que quedan por medio. No sé si queda cuerpo todavía. Ahora cuando eso lo construyan. Yo creo que los cuerpos se lo han llevado toda a la iglesia, ¿no? Me parece que ahí hay varios cuerpos ahí en la iglesia ya. Bueno, el granero ahora mismo no me hace falta. Carne, ¿cómo vamos? Solo quedan 6. Voy a poner que quede el 8. A ver si así crían más. A ver, una cosita. Tengo ejército ya. 4 nada más. O sea, quiero quitar este campamento bandido mientras que sean pocos. Que sean más. Es que están en los caminos. Está en el camino y me está atacando a los comerciantes, tío. Me está jodiendo la vida. Desgraciados. Pronto tendremos arquero, no os preocupéis. Yo solamente comprar una alabarda más para tener 5 alabarderos y empezar ya a hacer arqueros. La gente no está contenta por los impuestos, pero necesito ganar aunque sea 15 de impuestos ya, ¿eh? El tema es que comida hay poca y leña... Bueno, leña hay porque la estoy vendiendo, ¿eh? No hay más porque se está vendiendo. Como hay bastante tronco, podemos meter a otro más aquí y que se venda leña en los mercados. Que se pongan más puestos de mercado con leña. Me parece que con eso no hay bastante. Venga, va. Que podemos hacerlo. No hemos podido defender, pero me he quedado sin los huestes, que son las unidades más duras que tenemos. Pues bueno. Espero que pronto podamos tener más. ¿Cuánto me cuesta un hueste? ¿Cuánto cuesta comprar un hueste? 18 cada unidad. Sale más barato una unidad de legionario. De mercenarios, perdón. Come on, come on. Come on, come on. De montañería level 2 a hacer arcos, por favor. Hay tableros, hay tablones ahora mismo. Y este se va a poner a hacer arco y vamos a hacer nuestras primeras tropas de arqueros, ¿vale? Nuestra primera tropa arquera. Caminito que corte de aquí a aquí. Ya cerca de la casa del Lord, pero más pegado aquí. Ya cortamos un poco de camino entre algunos sitios. En cuanto tengamos el level 2 ese, el señorío es level 2, que se están haciendo, tendremos ya el pueblo mediano. No sé qué está pasando, pero desde luego cereal no hay. Y no sé dónde está yendo ese material. Pero bueno, huevos hay. Esta temporada huevos están habiendo. Animales salvajes parece que crecen más. Puesto 8 para que produzcan más. Mientras más animales haya, supongo que más criarán. Bien. Pronto empezaremos a comprar las ovejas y empezar a trabajar la lana, que da dinero. Bastante, según tengo entendido. Bien, ya tenemos nivel 2. Y ahora sería lo suyo. O bien comprar barato. O bien el arado para mejorar o las manzanas. Pero yo voy a ir a por economía en la ciudad principal al principio. Economía. ¿Por qué? Porque ahora mirad, chicos. Ahora el comercio. Mirad. Todo el comercio lo compramos, por ejemplo, a 2 monedas. Podemos comprar el tablón. No lo vendemos, pero comprarlo igual, ¿vale? Yo podría comprar a 3 la miel, ¿veis? Y tendríamos aquí comida de todo tipo. A 4 el pan. Estaríamos comprando muy, muy barato. Es 3, 3. Vamos a comprar manzanas. Vamos a comprar manzanas. ¿Y cómo va esto? A ver, tengo ya esto haciendo arcos. Sí, tienda de arcos. Bien, empezaremos a tener arcos. Bueno, pues chicos, la cosa se ha puesto un poquito más bonito. Se ha puesto algo mejor. Tenemos por ahí una compañía de mercenarios tocando las narices, pero espero poderla quitar, ese pequeño asentamiento de mercenarios desgraciados, antes que vaya creciendo. Tened en cuenta que si alguien se nos fuera del poblado, se podía convertir en bandido. Si se va todo el mundo, ya lógicamente perderíamos el poblado. Pero de momento eso está bastante controlado y bastante bien. Por lo que lo vamos a ver en el próximo vídeo. Ya empezaremos a tener nuestros primeros arqueros, ¿vale? Voy a empezar a hacer nuestra primera legión de arqueros y ya nos vamos a ayudar entre algunos arqueros, algunos alabarderos. Vamos a poder ir defendiéndonos y también tendremos algunos impuestos. Para que venga más gente vamos a tener que quitar los impuestos, porque ahora mismo está bajándonos mucho la moral. Ahí está en 38, eso sería un problema si sigue así. Pero yo creo que podemos avanzar. Así que chicos, dicho esto, como yo creo que avanzaremos, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, dale a like, suscribiros si no estáis suscritos. Y aquí en el manicomio nos vemos en la próxima, siempre dando las gracias tanto a vosotros como a los mecenas y miembros del canal, que sin ellos no sería posible continuar con mi trabajo. Hasta la próxima y muy buenas tardes.